La cooperativa es una empresa que siempre ha cumplido con todos los compromisos y seguramente lo va a seguir cumpliendo. Primero hacemos las cosas y después son riesgos que uno toma. La cooperativa siempre está tomando riesgos, pero estoy seguro que el gobierno de la nación, al cual le hemos mandado y notificado y seguramente nos va a recibir, que es nuestro gobierno, vamos a tener las soluciones. Pero ya prácticamente estamos haciendo... ocho horradas, que de esa forma haríamos el giro en el puerto y tenemos 21 a 22 puertos y tenemos 15 radas. Con eso giraríamos y no pensaríamos venir en 30 horas de recalada. Esto nos va a permitir tener una agilidad importante en el puerto, que va entrando un barco y va entrando otro y va entrando otro. Esto es lo que tenemos que hacer. En este lugar tenemos que dar el volumen que tenemos para las cargas, y los puertos importantes que tenemos que acompañarlo para que esto suceda. Todo se puede hacer, no es nada difícil. Cuando el ser humano se propone, yo creo que no es nada difícil. Acá, aparte también te digo, acá nosotros estamos iniciando la oficina de sanidad de frontera. Porque vos fíjate lo que ocurrió hace muy poquito. Ya venía un barco, no sé si con el de ébola o venía con afiebrado los tripulantes que pararon en Uruguay. O sea, todas estas cosas tenemos que preverlas. Y si nosotros tenemos prevención y le ganamos al tiempo y no que el tiempo nos gane a nosotros, seguramente todo lo vamos a solucionar. Bueno, me dice Hermes que ya están viniendo, ya están estos remolcadores, están construyendo. En octubre. Con lo cual, una vez que estén acá, habitualmente esto demanda un par de meses, generar, digamos, las inspecciones de prefectura, las inspecciones técnicas, con lo cual entiendo yo que el año que viene seguramente vamos a tener la cosecha con estos remolcadores asistidos. A principios de año, podríamos decir. Y sí, hay que pensar en la cosecha del año que viene.